Médicos de ramas afines del sector salud realizaron un paro de 24 horas en reclamo de las declaraciones del director de la Caja Nacional de Salud, quien denunció que existe corrupción dentro de algunos centros de salud, como en el Hospital Obrero. El gerente manifestó que hasta la fecha la caja reportó 300 denuncias de corrupción, de las cuales 30 fueron aprehendidas. No hemos claramente manifestado sobre los hechos que han sido registrados en el servicio de patología, en el servicio de radioterapia, y obviamente no son todos los del servicio, son las personas que están aprehendidas. Actualmente tenemos a nivel nacional unas 30 personas aprehendidas, ¿no? A nivel nacional, de las más de 300 personas que están investigados a nivel nacional. El gerente de la Caja Nacional de Salud además informó que las secciones de patología, radioterapia ya son investigadas, pero que en otras secciones también se investigan casos de corrupción. Bueno, el servicio de, tendrán que realizar la unidad de transparencia, y ese también es el compromiso, de que todos los servicios deben dar apertura a la unidad de transparencia, para que pueda realizar los diferentes procesos de investigación que lleguen producto de una denuncia. Entonces, todo el personal está predispuesto de la institución a incluir esto y no generar un hecho de protección. Por último, el gerente de la Caja Nacional de Salud manifestó que correrán descuentos de aquellos médicos que hayan acatado el paro convocado por un sector de salud. En otros temas, en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en Potosí.